Ayuntamiento de Chapada. De Azocaba, su registro certificado, 112 meses, color castaño. Hijo de Dulce Sueño de Lusitania, poderosa estrategia. Cortesano de la vitrina, su abuelo materno, su criador, Carlos Guillermo Clint Hache, y propiedad de Alto Barrios Mesa, Pesebreras, Bellaflor, en Chinú, departamento de Córdoba. Roy Roger Salcedo Alfaro, su montador. En movimiento el número 2, sentimiento de Chapada, y prevenido el número 3. Estilos diferentes, indudablemente, uno con pulimento, uno con mayor elevación, energía y elasticidad. Vimos en esta oportunidad un caballo que fue desarrollando y mantuvo una gran velocidad del ritmo, un caballo ágil, elástico, con una buena marcación. El otro caballo se fue mermando ligeramente, ya no tuvo el mismo timbre de su competencia regular. Indudablemente que el caballo que en esta oportunidad se vio mejor por la elasticidad, la rapidez, la buena sincronización que tuvo en el andar, eso hizo la diferencia en favor de él. El gran campeón en el andar del paso fino colombiano, el caballo que porta el número 2, el título de gran campeón reservado para el caballo que porta el número 1. Declarado gran campeón de paso fino, el ejemplar número 2, sentimiento de Chapada, el hijo de Dulce Sueño de Lusitania, poderosa estrategia. Propiedad de Aldo Barrios Mesa, Chinú, Córdoba, Monta, Roy Roger, Salcedo Alfaro. Gran campeón reservado, el número 1, Máximo de la Virginia, el hijo de Tormento de la Virginia, en Toscana de la Virginia. Y no se me vayan porque ahora viene el Curry Carrascal, mejor expositor, criadero Luxor. Felicidades.